los que están siendo de alguna manera ratificados y en los que no hay ningún cambio. Vemos al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, el ministro de Interior, Wilfredo Pedraza, al titular de la PCM, el premier Juan Jiménez Mayor, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio, así como al ministro de Justicia, el doctor Figalo. Son tres los despachos que hoy tendrán nuevo ministro, en este caso tres nuevas ministras. La economista Mónica Rubio García al despacho de Desarrollo e Inclusión Social. La economista Magaly Silva al MINSETUR. Y Diana Álvarez Calderón Gallo a Cultura. Vemos en imágenes ya al presidente de la República que ha hecho su ingreso al Salón Dorado para iniciar la ceremonia. Señoras y señores, muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de juramentación de los ministros de Estado en los despachos de Comercio Exterior y Turismo, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social. Seguidamente se dará lectura de las resoluciones supremas número 230-2013-PCM, 231-2013-PCM y 232-2013-PCM, con las que se acepta la renuncia de los ministros de Estado en los despachos de Comercio Exterior y Turismo, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social, y se le da las gracias por los importantes servicios prestados. Resolución Suprema número 230-2013-PCM, Lima, 24 de julio del 2013. Vista la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, formula el señor José Luis Silva Martinot, y, estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, que formula el señor José Luis Silva Martinot, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humalatazo, presidente de la República. Rubrica Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 231-2013-PCM, Lima, 24 de julio de 2013. Vista la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura, formula el señor Luis Alberto Peirano Falconi, y estando lo acordado se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura, que formula el señor Luis Alberto Peirano Falconi, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humalatazo, presidente de la República. Rubrica Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 232-2013-PCM, Lima, 24 de julio del 2013. Vista la renuncia que al cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social formula la señora Carolina Trivelli Ávila, y estando al acordado se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que formula la señora Carolina Trivelli Ávila, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humalatazo, presidente de la República. Rubrica Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, se procederá a la lectura de la resolución suprema con la que se nombra ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Blanca Magaly Silva Velarde Álvarez, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 233-2013-PCM, Lima, 24 de julio de 2013. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Blanca Magaly Silva Velarde Álvarez.
Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República. Rúbrica Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros. Se va a proceder a la juramentación de la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo, la economista Magaly Silva. Señora Velarde Álvarez. Blanca Magaly Silva Velarde Álvarez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Bien, ha sido la juramentación de la economista Magaly Silva Velarde Álvarez como ministra de Comercio Exterior y Turismo. Ella, hasta la fecha, se desempeñaba como viceministra de MIPES e Industria del Ministerio de la Producción y también ha llevado curso de maestría en economía en la Universidad de Oregon y es licenciada en economía por la Universidad del Pacífico. Con la que se nombra a la ministra de Estado en el despacho de Cultura, a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 234-2013 PSM. Lima, 24 de julio de 2013. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República. Rúbrica Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, él y la patria os lo demanden. Bien, ha sido la juramentación de Diana Álvarez Calderón Gallo como nueva ministra de Cultura. Ella ha cursado estudios en Centrum Católica, Universidad de Tulane y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Anteriormente se ha desempeñado como jefa del área de desarrollo humano en la Defensoría del Pueblo y también como miembro del Gabinete de Asesores de la Municipalidad de Miraflores. Con la que se nombra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. A continuación, a la señora Mónica Yanet Rubio García. Luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Mónica Rubio García. Resolución Suprema número 235-2013-PCM. Lima, 24 de julio de 2013. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Mónica Yanet Rubio García. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República. Rúbrica Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Mónica Yanet Rubio García, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que él y la patria os lo demanden. Mónica Yanet Rubio García ha juramentado como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella posee un doctorado en Economía en la Universidad de Duke en los Estados Unidos,
con concentración en finanzas públicas y desarrollo internacional. Es máster en economía de la Universidad de Duke y también bachiller en ciencias sociales con mención en economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el año 2000 se ha desempeñado como economista en protección social del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde diseñó, implementó y evaluó programas sociales en América Latina, en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Ahora se invita al presidente de la República a posar para la foto oficial con las tres nuevas integrantes del gabinete que preside Juan Jiménez Mayor y reciben el aplauso de los invitados al Salón Dorado, incluyendo a los antecesores, como vemos en imágenes, a la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, y al ex ministro de Cultura, Luis Peirano. A una foto de estilo con el señor presidente de la República. Ahora también se hace extensiva la invitación para que todos los miembros del gabinete que preside Juan Jiménez Mayor se tome la foto oficial junto con el presidente de la República, obviamente previo al saludo de estilo a las nuevas integrantes del gabinete. Para ampliar un poco sobre la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magaly Silva, ella ha ocupado diversos cargos gerenciales en el Banco Central de Reserva del Perú, como la subgerencia de políticas macroeconómicas, así como la jefatura del Departamento de Indicadores de Actividad Económica del BCR, la jefatura del Departamento de Investigación y Coyuntura de la misma entidad estatal y la jefatura del Departamento de Indicadores Económicos del Banco Central de Reserva. Ha ejercido además la docencia en temas económicos y ha realizado ponencias y presentaciones a nivel nacional e internacional. Este es pues el perfil de la economista Magaly Silva Velarde Álvarez, quien a partir de hoy es la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo. También podemos ampliar un poco el perfil de Diana Álvarez Calderón Gallo, quien es la nueva ministra de Cultura. Ella ha sido responsable de la Oficina de Administración en la Secretaría General del Ministerio de Justicia, miembro de la Comisión Organizadora de la Cumbre de Ministros de Justicia de Iberoamérica y presidenta de la Comisión Especial encargada de organizar el Patronato de Apoyo al Archivo General de la Nación, entre otros importantes cargos y responsabilidades como estar al frente del proyecto de reforma penitenciaria 2004-2005 y el proyecto per Procuraduría ad hoc. Asimismo, la ministra Diana Álvarez Calderón Gallo ha formado parte de la Junta Directiva del Instituto del Ciudadano y ha sido miembro del directorio de la ONG Desarrollo en Democracia. Vemos ahora, en estos momentos, al presidente de la República acompañado por el gabinete ministerial, también por la primera dama Nadine Heredia, en lo que representó la foto oficial, donde también han participado, podemos verlos en la ubicación de la extrema derecha en las pantallas, a los exministros Luis Peirano y Carolina Trivelli. Ahora podemos apreciar una foto del presidente de la República con todas las integrantes del gabinete que han aumentado en esta oportunidad. Son 8 ministras de Estado que forman parte del gabinete Juan Jiménez Mayor. Se suma a la foto oficial la primera dama Nadine Heredia. Claro, en la foto oficial aparecen 8 ministras de Estado porque
no está presente la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas Francini, con quien se completaría a 9 carteras del Ejecutivo integrada por mujeres profesionales que a partir de ahora pondrán su aportarán al gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso. El jefe de Estado en varias oportunidades ha manifestado el valor y el aporte de la mujer peruana en los diferentes ámbitos, sobre todo en la construcción de un país democrático y en el impulso de las políticas de inclusión social que emprende su gobierno. Y esta es una muestra de esa coherencia que ha tenido el presidente de la República en destacar el trabajo de la mujer peruana. 9 integrantes del gabinete ministerial son mujeres en las carteras, 3 que se incorporan a las carteras de Comercio Exterior y Turismo, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. A ellas hay que sumar a la ministra de Educación, Patricia Salas, la ministra de Salud, Midori Dejavich, la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Riva Francini, la ministra de la Producción, Gladys Triveño, y en estos momentos se procede al saludo protocolar de estilo. Vemos que han llegado hace unos instantes, apenas están terminando de hacer su ingreso representantes del Parlamento, miembros del partido Gana Perú, que también han tenido una importante tarea en el poder legislativo y que acaban de ingresar al Salón Dorado para expresar su saludo a los nuevos ministros, a las nuevas ministras. Continuamos aquí en Palacio de Gobierno para continuar con esta transmisión de la juramentación de las nuevas ministras de Estado. Vamos a conversar con la congresista Ana María Solórzano para que nos dé su impresión respecto a esta importante presencia de la mujer peruana en el gabinete, que ahora son 9 mujeres que van a aportar sus conocimientos al gobierno del presidente Ollanta Humala. Congresista, buenas tardes. Así es, bueno, muy feliz como mujer congresista también y representación de la mujer peruana. Creo que es importante resaltar esa voluntad por parte de este gobierno de mantener a mujeres. Ya tenemos 9 ministras mujeres, que devela claramente la voluntad de tener una paridad, la voluntad del respeto hacia la mujer, la voluntad de dar la oportunidad a la mujer. Nunca hemos tenido realmente un gabinete con una paridad entre hombre y mujer, una igualdad de género que el día de hoy se está demostrando pues con este gobierno y obviamente con la decisión del presidente, quien es el que ha confiado en que sean hombres y mujeres en el mismo número que tengan las carteras más importantes de todos los ministerios. ¿Qué podemos esperar del aporte de estas 3 nuevas ministras en estas carteras que como Cultura, Comercio Exterior y el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que es una apuesta del gobierno del presidente Ollanta Humala? Bueno, son 3 ministerios muy importantes. El Ministerio de Inclusión Social claramente se devela los programas sociales del presidente, que ha sido obviamente una bandera de campaña, que fue lo primero que aprobamos nosotros en el Congreso de la República. Saludar también el trabajo de los ministros salientes, la ministra Carolina Trivelli, quien ha dejado ya toda la estructura puesta y encabezada en este ministerio, que estoy segura que nuestra nueva ministra va a continuar.
obviamente con un fortalecimiento de los programas sociales y sobre todo una fiscalización importante para lograr el objetivo de los programas sociales. Creo que es importante no solamente implementar, sino velar que estos alimentos, que estos productos, que estos programas sociales lleguen a esa población donde antes no existía una presencia de Estado, esa población donde antes no existía nada y estaba en abandono. La fiscalización, el constante vigilancia de que estos programas lleguen hacia nuestros niños, creo que va a ser importantísimo y estoy segura que nuestra nueva ministra lo va a hacer. Muchas gracias, congresista. Han sido las impresiones de la congresista Ana María Solórzano. Vamos nosotros a continuar aquí en el Salón Dorado recogiendo impresiones de los invitados. Vamos a aprovechar que también podemos hablar con algunos congresistas, como ya lo hemos hecho con la congresista Ana María Solórzano, para poder recoger sus impresiones de las nuevas integrantes del Ejecutivo. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con el congresista Jaime Delgado. Congresista, tres mujeres que aportan al Poder Ejecutivo en tres carteras importantes. Sí, pues la cuota de género está muy bien representada aquí en el Ejecutivo y además con personas altamente calificadas, ¿no? Profesionales que van a dar, digamos, una renovación y nuevos ánimos, nuevos bríos aquí en el Ejecutivo, en estas carteras importantes. Eso representa pues la coherencia que tiene el presidente de la República. Él a todo lugar que va manifiesta el valor del trabajo de la mujer peruana y eso lo pone de manifiesto en su propio equipo de trabajo. Sí, yo creo que es un gesto muy destacable del presidente, ¿no? Que ha revalorado el rol que tiene la mujer en la vida política del país, ¿no? Y yo creo que las mujeres tienen que estar satisfechas y contentas con eso, porque además yo creo que la complementariedad entre el hombre y mujer es muy importante, ¿no? Ambos tenemos visiones a veces diferentes, pero que son complementarias para ver, digamos, el enfrentar los grandes problemas del país desde una perspectiva mucho más integral. Ahora, satisfecho también con la labor que realizaron los tres ministros que han cesado o que dieron algunos el paso al costado para que continúe este trabajo de inclusión social del presidente. Sí, por supuesto, ha sido muy importante, ¿no? El nuevo Ministerio de Inclusión Social, el formar un ministerio, en dejarlo ya ordenado y equipado con todos los mecanismos, instrumentos, personal, ha sido sumamente importante, ¿no? Entonces ahora se facilita esta gestión. Entonces hay que saludar realmente a todos los ministros que han dado su cuota de aporte al país en esto. Muchas gracias, congresista. Han sido las apreciaciones del congresista Jaime Delgado, quien también ha manifestado que el presidente de la República tiene esta coherencia de recoger el aporte de la mujer peruana, la mujer profesional peruana. La mujer peruana es un factor importante en el crecimiento, lo hemos visto también nosotros en los viajes que ha realizado el presidente al interior del país para inaugurar obras, para presentar los alcances de los programas sociales que benefician poco a poco a muchos peruanos con los programas como Pensión 65, Beca 18, Juntos, y es precisamente la mujer peruana quien hace que estos programas sociales tengan la relevancia que hoy tiene con el gobierno del presidente Ollanta Humala. Y en el lado profesional no se podía dejar pasar la oportunidad de contar con mujeres profesionales que aporten al gabinete ministerial. Bien, ahora bien vamos a conversar con la congresista Julia Tevez, quien también como mujer seguramente tiene mucho que decir respecto a esta paridad casi que hay en el gabinete ministerial. Son 9 mujeres, 9 ministras de Estado. Sí, es una alegría para nosotros y especialmente también para todos de la bancada,
y sobre todo para nuestro gobierno. Siempre hemos hablado de equidad, hemos hablado de un tema de alternancia, hemos hablado de un tema de oportunidad. Ahora está demostrado de que hay 9 mujeres tan igual como los varones, y es una oportunidad para que nuestras ministras también hagan un trabajo en equipo y fortalezcamos la gobernabilidad y sobre todo la política social que está haciendo nuestro gobierno. ¿Qué podemos esperar de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que es precisamente la propuesta con la que el presidente de la República ha sustentado su éxito en la campaña electoral y ahora también implementando este ministerio, que no ha sido fácil seguramente construirlo, pero que está caminando? Usted lo ha dicho, es un ministerio que ha sido impulsado por nuestro gobierno, creado, Ministerio de Inclusión Social, un desafío para la ministra y continuar con el trabajo, porque se trata no de hacer asistencialismo, como bien lo dijeron algunos colegas míos, sin embargo es un trabajo de mostrar el verdadero trabajo promotor que se tiene que hacer con este ministerio y de asistir, de colaborar, especialmente cerrar las brechas y trabajar para el interior del país, es decir, para trabajar para los más pobres. Es un trabajo en el cual denodado, creo, de parte de la ministra, que tiene que hacerlo ahora, y como mujer confiamos en que lo va a hacer muy bien. ¿Y qué podemos también esperar de Magaly Silva en el despacho de Comercio Exterior y Turismo? La valla se la ha dejado un poco alta el ministro José Luis Silva. Sí, es el trabajo que ella ha desplegado como viceministra, y creo que ahora lo que le queda es reforzar, potencializar el trabajo y aunar a ese esfuerzo que todo momento nos demanda el presidente. El presidente Ollanta nos invoca a trabajar de manera articulada, y creo que los ministerios y los congresistas y la bancada y especialmente el Congreso tiene que reforzar a este propósito. Muchas gracias, gracias, congresista. Hemos escuchado la opinión entonces de la congresista Esteves, y ahora continuamos pues viendo en imágenes el saludo de todos los invitados que se encuentran en el Salón Dorado a las nuevas ministras. Recordemos, Magaly Silva es economista y asume la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Diana Álvarez Calderón Gallo asume el Ministerio de Cultura. Y la economista Mónica Rubio García es la nueva titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Son los momentos ya finales de esta ceremonia en la que hemos podido escuchar las apreciaciones de los congresistas de la bancada de Gana Perú también, expresando su satisfacción por esta importante cuota de género en el gabinete ministerial. Bien, con estas imágenes del saludo tradicional a las nuevas ministras, nosotros retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Gustavo Malva, por esa información. Efectivamente es histórico, ¿no? 9 ministras de Estado de 18 y luego, por supuesto, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, decía Ana.